La Guardia Civil ha procedido a la detención de 20 personas de nacionalidad marroquí, integrantes de una peligrosa organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a la comisión de robos con violencia e intimidación. Durante la operación, los agentes han practicado 13 registros domiciliarios en las provincias de Alicante y Almería, en los que han intervenido 11 vehículos, una pistola, munición, dos chalecos antibalas, dos subfusiles de aire comprimido, material electrónico e informático, 30 kilogramos de hachís, 5.250 euros falsos y 6.480 euros en efectivo. Para apropiarse de los estupefacientes, la organización desmantelada utilizaba dos modus operandi. Por un lado, tras concertar una cita con otros traficantes de droga para adquirir estupefacientes, le mostraban dinero falso con el que harían el pago de la mercancía. Cuando los grupos se disponían a realizar la transacción, otros miembros de la red irrumpían violentamente en el lugar apropiándose del estupefaciente. Por otro lado, durante robos cometidos en viviendas particulares, el grupo, además de apropiarse del dinero y objetos de valor, sustraía los vehículos. A estos vehículos les instalaban sistemas electrónicos de seguimiento, siendo vendidos a organizaciones de narcotráfico a los que posteriormente, y gracias al control que sobre ellos mantenían, les robaban la droga. La misma red había protagonizado una serie de atracos en macrobazares chinos repartidos por toda la Vega Baja alicantina, provocando una gran alarma en dicha comarca, principalmente en los propietarios y trabajadores de este tipo de establecimientos comerciales.